Hola amigo, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iván Maldonado y esto es un nuevo video. Antes de comenzar, no se te olvide que en la caja de descripción te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme, porque tengo TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y un canal alternativo por si tienes alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia, porque sé que se quejan mucho por el sonido, mis pollirrón que yo grabo con un celular. Yo vivo en una habitación, yo no puedo estar gritando todo el tiempo cada vez que hago video porque mis roomers se quejan. El verdadero significado oculto del nuevo tema de Karol G, Anuel AA y La Llevante, titulado Location. Ey, yo te tiro un home. Tengo el bate y no es el de béisbol. Así dice la espectacular letra de esta nueva canción de la Karol G, la Anuel AA y La Llevante. Ok, vamos a analizar rápidamente este video para que se den cuenta que esta niña introdujo su vida en el satanismo, igual que el J Balvin y el Anuel AA. Sobra decir que Anuel AA tiene un punto más alto en nivel de élite oculta, luego sigue J Balvin y por último Karol G. Ustedes saben que Karol G hasta ahora es que está como surgiendo, y en este video me enseñó que esta muchacha de ocultismo sí sabe. Sin más preámbulos, analicemos. El video comienza mostrando el sol como símbolo esotérico y de culto pagano. Recuerden que la élite oculta promueve los dioses paganos, así como está promoviendo a Ra. Ra es un dios pagano que a su vez es el dios del sol, mismo dios que adora Shakira. Seguido vemos el número 516, el cual en la numerología es el 66, porque 5 más 1 es igual a 6 y 6 66. ¿Casualidad o me lo estoy inventando yo? Porque creo que aquí lo vimos en el avioncito. Seguido vemos la gran ramera, la que dice en Apocalipsis, encima de un miembro de perro, disfrazado en un disque labial. A esto se le llama sexualización y sobre todo mensajes encriptados, ya que vemos del otro lado el sol, el dios de Ra, como esoterismo. Esta mujer ha simbolizado cómo la sexualización entra en el artista, así como ha entrado a Karol G, a cambio de fama y fortuna. Y seguido vemos esta figura no humana que señala al sol y muestra cómo disfrazan los demonios de manera directa. Esto como haciendo referencia al nuevo orden mundial. El cual, si no sabes de qué te hablo, pincha acá arriba por no cargar en lo que terminaste de haber traído, para que te des cuenta que de una u otra manera cada argumento tiene un ligamento o cada objeto tiene un significado dentro del contexto del video. Y es que a esto me refiero cuando digo de sexualización del artista. Casi todas las artistas hacen la misma pose, muestran lo mismo, se mueven de la misma manera, así como el último video de Ariana Grande. De una u otra manera, dejan de ser artistas por convertirse en una sexualización, que obviamente, hay que decirlo, el morbo vende. Pero, joder, o sea, ¿qué ejemplo le están dando a los niños? Para luego mostrar el 666, cómo sobrevuela esta locación y sobre todo a esta artista. Esto como control y sumisión hacia el artista, ya que la élite trabaja de la mano con el 66 y lo esotérico, o sea, esta simbología y dioses paganos. Recuerda mi pollo Rocky, nada es casualidad en el entretenimiento y mucho menos en los videos de esta gente que es de la alta élite, más bien títeres de la élite. Finalizando con Karol G, vamos a entrar con Anuel, el cual ya yo he analizado varios videos, el cual si no has visto, pinche cría, ponlo a cargar en lo que terminaste de ver este video, donde cada vez que yo analizo Anuel, siempre termino con dolor de cabeza, porque en serio, Anuel no solamente es un títere, él es un deta, o sea, él está a nivel de Maluma en el sentido de esoterismo y de ocultismo. Ya que si podemos prestar atención a Anuel, si ya nos va enfocando en la esclavitud, ¿no? Recuerda que cadena, esclava y todo referente a cuellos de artista representa esclavitud y avaricia. ¿Esto para qué? Para llamar a talentos jóvenes y obviamente promover diferentes simbologías, porque el único fin de la élite es estabilizar y poner en moda ciertas simbologías que de una u otra manera son paganas, o sea, son dioses que adora a la élite oculta, ya que ellos quieren normalizarlo para que tú y yo lo usemos y lo promovamos. Aquí sí vamos a ver algo muy interesante, así que presta atención, mi pollerón. Seguido vemos escalera, símbolo de ascenso de la élite y típico ritual de los masones. Y vemos Anuel un escalón arriba, esto haciendo referencia a que él va en ascenso. Y para confirmarlo, vemos detrás de la pirámide el símbolo inequívoco de todo artista que hace y vende su alma por fama y
fortuna, convirtiéndose así en un títere y una marioneta del poder de la élite oculta. La pirámide Illuminati. Y la tenemos de frente, para que digan que yo me lo estoy inventando. Recuerda, si tengo estas gafas es porque tengo unas ojeras y yo no me quiero volver a maquillar en estos videos porque en serio la cara se me está volviendo bruta. Y el dermatólogo me dijo que era producto del maquillaje. Entonces cuando empiece a ganar dinero para comprar maquillaje caro, me verán maquillado. Seguido vemos cómo él abre esos portales que muestra atrás. Y si vemos detenidamente, el suelo marca como una dimensión. El cielo, otra dimensión. Esto siendo referencia a esos portales míticos que se hacen en el ritual oscuro o ritual de satanismo de la élite oculta. Y para confirmar lo oculto, ahí mismo muestra los cuernos de Baphomet en cuatro partes detrás de Anuar. El reloj en el centro como símbolo esotérico que marca las 6:16 en punto, número de la bestia, y más cuernos haciendo referencia a Lucifer. Y al verlo vestido de carabela, creo que todo toma aún más sentido explícito, porque verdaderamente, vuelvo y lo repito, él está por encima de J Balvin y Karol G. Porque si no me creen, mira cómo él descaradamente hace la mano cornuta. Recordemos que la mano cornuta es un símbolo que utilizan entre los satanistas para promover estos símbolos esotéricos y sobre todo el satanismo. Y si prestamos atención, podemos ver de que Anuar tiene escrito la palabra supremo. Esto haciendo referencia a cómo Lucifer se hace llamar. Típico símbolo de censo. Y aún más cuando vemos que Karol G está en el mismo peldaño que él en la pirámide. Y bailan delante de la pirámide Illuminati, típico símbolo de la élite y marcación de que estos artistas son títeres. Porque si esto no es sexualizar a una mujer, yo sinceramente no sé qué es. Cuando vemos que entra J Balvin, vemos la pedofilia en su punto más alto al ver esos ojos que no tienen ojo. Esto como tortura y difumisión de la élite y todo el daño que hacen a niños. Recuerden que los juguetes y todo símbolo de infantil que es impregnado en el artista hace referencia a la pedofilia, ya que no lo muestran como una manera de entretenimiento, sino como de crueldad. Mismo símbolo que vimos en el video de Avicii for a Better Day, el cual este video le costó la vida a Avicii porque él muestra cómo esta red de pedofilia trabaja en Hollywood y misteriosamente Avicii muere como muere uno de los involucrados en este tema. Si no sabes de qué darlo, pincha quería ponlo a cargar en lo que terminas de ver este video para que te des cuenta de que yo no te miento. Porque ojo a esto, atentos a esto, mi pollo ronqui. Seguido vemos 1, la pirámide invertida que simboliza el miembro erecto del hombre, vuelvo y lo repito, pedofilia. Punto número 2, la luna como símbolo esotérico y del ocultismo. Punto número 3, la pirámide Illuminati como sumisión a la élite. Y punto número 4, el dios Ra, dios del sol, promoviendo todo esto como gratitud hacia la hermandad oculta de parte de estos tres artistas. De hecho, si prestamos atención en la chaqueta que tiene J Balvin, podemos ver de que hay una imagen donde las personas están colgadas en el aire y dependen como de un hilo. Esto siendo referencia a cómo la élite oculta gobierna este mundo y tiene a la humanidad como unos títeres literal. ¿Y todo por qué? Porque quieren implementar el nuevo orden mundial. Seguido vemos el tablero ajedrezado, típico símbolo de la élite y de los masones. Y para confirmar aún más todo, vemos a Moloch, el famoso búho de Bohemia Group, símbolo de vigilancia y cestas ocultas. ¿Y quién lo promueve? Sí, señor, J Balvin. Ahora veamos esto. ¿Lo vieron? ¿No? Ok. Aquí, te lo explico. Sí, señores, si miramos detenidamente vemos miles de ojos, típico símbolo del ojo que todo lo ve, el tercer ojo de la élite que representa a Lucifer. Y ojo, durante todo el video, estas bailarinas se pasan moviendo su cuerpo delante de esta estrella y del sol. Ya que esta es la estrella del pentagrama satánico. Y para terminar, la Karol G muestra el símbolo del ojo que todo lo ve. Casi terminando el video, ellos de blanco y Anuar de rojo. ¿Pero por qué? Aquí, te lo explico. Ya sabemos que Anuar tiene un grado muy alto en la élite oculta. Es decir, este video fue un ritual esotérico para Karol G. Por eso ahora viste de aprendiz igual que J Balvin. Ya que Karol G está al nivel de J Balvin y Anuar es un supremo de rojo. Por eso las calaveras y el término supremo. Recordemos, Karol G y J Balvin son MK y Anuar es un DETA, o sea, estamos hablando del satanismo puro. Para terminar el video vemos que J Balvin tiene rayos a los lados. Esto como simbolismo luciferino y la caída de Satanás en la tierra, ya que
Todos saben que Satanás actualmente ya se encuentra gobernando el mundo. Y Karol G vestía de la dualidad entre el bien y el mal, típico símbolo masón y de esotérico. Y es que son tan descarados que hasta los caballos están de blanco y negro para que se den cuenta que en los videos nada es casualidad y todo tiene un sentido. Absolutamente todo, mis pollerronquis. Porque sin olvidar las uñas de la famosa Karol G, que son uñas, literalmente no son uñas, son garras. Esto haciendo referencia a aspectos demoniáticos. Ya que recordemos que los demonios por caracterización siempre tienen las uñas como unas garras para destruir. Y Karol G es... Ay, es que esto es moda tenernos. Una cosa es tener uña, otra cosa es tener garra. Connotemos y continuamos para terminar el video. Lo que me pareció más interesante fue cuando vi este cartel, que dice que viene KG3. Yo sinceramente me puse a pensar, y posiblemente sea otro sí, otro video, pero lo que más me perturbó fue que después que este sale con este cartel, automáticamente el carro empieza a girar y empieza a botar como humo y fuegos artificiales como de explosión. No se traen si en cualquier momento una vaina en la tierra o en algún país, o porque la élite es experta encriptando los mensajes para cuando acontezcan tú y yo no nos sorprendamos. El video literalmente termina anual con su mujer dándole la bienvenida a este nuevo nivel entre la élite oculta y J Balvin rodeado de ojos y osos sin ojos. ¿Cómo la viste ahí? Entonces vamos a dejar el video por el día de hoy. Si te gustó, por favor regálame un like, suscríbete, activa la campana de notificación y no se te olvide que con Luigi Ramírez puedes encontrar cualquier producto de teléfono que te interese, como Apple Más, AirPods, celulares, accesorios, display, y sobre todo tiene envío a nivel nacional. Aquí te dejo las redes sociales de él y los números para que vayas de parte de Iván Maldonado y él sepa que el ejército de Iván Maldonado y la hermandad buena de Iván Maldonado andamos con plata. Entonces, no siendo más, me despido. Cholín, cholín, pipín. Y no se te olvide que pinchando acá arriba ves videos relacionados con este tema. Y recuerda, si utilizo esta gafa roja no es porque a mí me dé la gana, porque ver con esto es un coñazo, sino porque me toca literalmente maquillar mi luna en la mañana y qué pereza maquillarse, va. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me compartan uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido.